Miles de centros de suministro de corriente, calefacción y medios se despliegan en Ucrania para que la población pueda comunicarse. Una de estas estaciones que proporciona calefacción, denominadas puntos de invencibilidad, está en las dependencias de una entidad cultural que lleva el nombre de uno de los cineastas más destacados del país, Oleksandr Dovzhenko. Situado en uno de los mayores distritos de Leópolis, su objetivo actual es el de proporcionar un lugar seguro a cientos de sus vecinos y se prepara para apagones que pueden durar días o semanas. Aunque el refugio y el centro tienen varios generadores eléctricos y estufas de leña, todavía se está bastante bien en el interior y no están usándose para ahorrar combustible. Las temperaturas están por encima de los 0 grados centígrados, lo que significa que la demanda de electricidad ha caído y por lo tanto los apagones son un poco menos frecuentes. El centro Dovzhenko dispone también de un lugar de trabajo y hasta presta ordenadores a quienes no tienen uno. Los visitantes pueden ayudar tejiendo redes de camuflaje para el ejército mientras se entretiene a los menores, que asisten a cursos sobre desarrollo impartidos por una delegación de UNICEF.